Claro, nos cagamos de frío, todo lo que quieras. ¿Cómo ha sido esto, Marcelo? Que es bien bonito, ¿ah? ¿Eh? Y por eso me gusta mucho preguntártelo. ¿Cómo ha sido esto de tener una segunda vida mediática? Porque fuiste muy mediático siendo claro. futbolista y muy querido. Sí. ¿Ah? Muy querido, muy mediático y además generabas mucha simpatía por tu humor, por todo. Y a veces ahí termina la carrera del futbolista. Claro. Y tú has tenido este segundo aire, este segundo tiempo que es las comunicaciones, pero no cualquiera comunicaciones, sino que tienes un personaje armado, claro. la gente te recuerda. Yo venía a hacer este programa y dije, hoy día voy a grabar con el Toby Vega y todo, yo voy a ir. O sea, claro. se genera... Claro, la gente como que te toma un cariño especial cuando uno se retira y más con el programa, más con las notas, más con la bola. La bola ha tenido su éxito. La bola ha tenido éxito. Tiene su acierto. Sí. Y la gente, hemos captado un grupo de gente que son la gente joven. De hecho, en San Carlos hay unos videos y que la gente, la misma barra de la Católica, me llamaba y empezaba a cantar y a gritar la bola. Y ven el programa. Lo ven. Y esa es la gente que captamos nosotros. Más la gente adulta que son 2 horas todos los días de fútbol, es complicado, ¿no? Entonces, yo con Vichy, como somos rápidos, somos simpáticos, hemos ido dándole otro... Ustedes dos tienen un humor genial. Genial. El doble sentido. Pero no, con respeto siempre. Sí, pero son geniales, además sí. son rápidos. Sí. Y aparte hemos sentado a todos estos niños que están ahí cuando falta gente. Y también se han empapado un poco del tema y son más rápidos que nosotros. No están quitando la pega, los buenos. Salieron vivarachos. Sí. Salieron vivarachos. Claro, los sentamos ya tienen su gente, tienen sí. su... Dani es mi Dios, Dani es mi pastor. Arturo Millán dice que ya no se puede sacar fotos ahí en Colo Colino. Se tuvo que tapar, dice, porque la gente le sacaba fotos. No, sí. El hecho de sentarse al medio de nosotros, ya la gente... Pero el programa la dio muy bien y eso es importante. ¿Y a ti cómo te hace sentir eso? Porque eres reconocido hoy día desde el ámbito de las comunicaciones. Sí. ¿Ha sido bonito para ti? Ha sido bonito, que en un principio fue fuerte, porque dar nota que los dé un futbolista, esto viene de hace muchos años, o sea, a mí me ponían nota, Aldo, che pagase, nos ponía nota, todo y Aldo se acuerda, pero uno no se molestaba. Pero los diarios salían todos, ¿te acuerdas? Todos los diarios entre paréntesis claro, una nota. Pero claro, que las dé un futbolista... Y las dé el lunes y le diga, oye, hoy día jugaste mal, pero uno ya entendieron que era por el partido a partido, o sea, no era porque eres mal jugador, no. O sea, pero ha servido mucho y lo han entendido. De hecho, yo me he encontrado con ellos, me han mandado camisetas y todo y han entendido. O sea, al final de cuentas, cuando y juegan bien. De repente un representante, weón, sí, me han llamado. Sí, porque. Y yo entiendo al tiro porque me escriben y yo sé que es un representante. Y era un representante y me escribía, mira, por lo de Parragué. Que Parragué en ese principio, cuando llega a Colo Colo, no estuvo bien. Y fue muy criticado. El delantero de Colo Colo. Claro. Que hoy día, en la última etapa de Colo Colo, fue importante. Y hoy también con el gol. Ha entrado un momento preciso ya. Y se gana buenas notas. O sea, al final de cuentas es eso. Morales lo mismo al principio. ¿Y él te llamó nada? ¿Te llamó un representante? Yo caché que era representante con lo que escribía. Ya. Entonces le preguntó a Marina, Lucho Marín, me dijo, oye, ¿quién es el JL? No sé. Y salí arriba. Y ese representante de Parragué me dijo. Claro, te escriben, pero entendieron que no es un tema en contra del jugador, no la persona. Personal. No es personal, es un tema que día, todos los lunes o martes, cuando es partido o cuando juega la selección, la gente espera las notas. No las buenas, espera. Las buenas las espera. Los jugadores ven todo. Lo que pasa es que esperan también la empatía. Claro. Porque en la casa dice, yo le pondría a este gallo un tanto, ¿qué le va a poner? Todo? Ahí, claro, ahí empieza ahí el juego. Genera, entonces, claro, y me escriben a mí, empiezan a escribir por Instagram, empiezan, no, yo creo que jugó mejor este, la nota era más alta y empieza la gente. Pero al final coinciden que, claro, es un poco más, un poco menos nomás. Ya, pero partió bien siendo humorada y hoy día una responsabilidad. Grande. El programa ya... También espera ese momento y tú claro, también no te podés mandar un condorazo. Es más, cuando repiten lo ve mucha gente y también cuando lo suben al Instagram de lo que es el programa, la gente comenta, bueno, tiene 300.000 reproducciones por cada, o 200.000 por cada nota que doy. O sea, si son 2, 3 para la semana, es muy bueno para el canal. Claro, ¿no? Y una responsabilidad porque hay tenés 300.000 personas que quieren opinar de lo que tú estás... Opinar, sí, te dan chuchichaitas. Sí, hay de todo, hay de todo. Sí, pero te has equivocado alguna vez que hay dicho, puta, que le puse mala nota, tú no se merecía tanto. No, porque hay un juego ahí también. Yo creo que hay un juego con los panelistas que son los otros que están ahí y empiezan, no, pero y como que dejándome mal. Porque también ellos van a hacer partidos. Yeah. Entonces no quieren, no suben, no, porque se toman en el avión con ellos. Entonces empiezan a decir, oye, las notas dile que las doy yo, no ustedes. Y es un tema, entonces empiezan a decir, claro, a lo mejor coincide, pero... Bueno, si empezáis a hacer partida, a lo mejor las notas se van a ver un poco afectadas. Puede ser,
Puede ser, porque en realidad... Capaz que te encare ahí algún jugador. No llega a eso. O sea, al final yo creo que los jugadores entendieron que es partido a partido. De hecho, Parragué tuvo un 7 el otro día con un gol que puede llevar a mí a un gol de campeonato. Sí, pues. Que hoy día no sé, hoy día no, no sé. Porque hoy día el tema, claro. Ya está complicado. COVID. Pero el gol de campeonato, más allá de lo que hizo Solari, que entró muy bien, lo que hizo Cruz, que es un chico que tiene muchas condiciones. Oye, tenemos algunas historias tuyas. A ver. Queremos escuchar a Iván Luis. Mira, vamos a escuchar esto de Iván Luis. Mira, Malditos Digitales. Bueno, yo me llevaba bien con todo, ¿no? Pero sin lugar a duda había un grupo. Estaba el Guatón Vega, Fabián Stay, Nelson Tapia, el Piri, Parragués. O sea, teníamos un buen grupo. Había un grupo muy, muy... muy interesante. Bueno, ustedes saben que la única habitación de Juan Pinto Durán que tenía tres camas era la nuestra, ¿no? Era la de Guatón Vega y Fabián Stay. Lo poníamos al medio al Guatón para controlarlo. Así que ahí en realidad pasábamos gran parte del día riéndonos con las tallas de Marcelo y todo lo que generábamos en el ambiente que era muy positivo en la selección chilena de esa época. Bueno, todas las piezas de Juan Pinto Durán tenían dos camas menos una. ¿Dónde está? Nadie duerme allá. ¿Dónde? ¿Nadie duerme allá? No, porque tiene que haber un tercero. Tiene que haber. Que duerme al medio de los dos. Sí. Sí, Fabián dijo. Zamorano está y yo al medio. Sí. ¿Y por qué te ponían ahí para cuidarte ese día? No es que iban a cuidar. Si yo era porque éramos muy amigos, íbamos para todos lados juntos. Claro, y al final hubo hasta está allá ahí porque yo me iba a ver tele al frente, la otra pieza que estaba desocupada. Me gusta ver televisión. Y esto a las 9, 10 ya se acuestan, se duermen. Y cuando yo me quería volver allá a la habitación, me habían botado el colchón para afuera. Del pasillo me habían echado de la pieza ya. No sé, eran buenas tallas lo que hacíamos. Y es un poco lo que se iban a hacer. Al final de cuentas, lo que generábamos nosotros para el grupo era muy bueno. Si no solamente puedes jugar bien, tener buena amistad con ellos, sino el convivir de esa forma, porque no solamente yo era buena batalla, Nelson Tapia también, el Fabián, ¿para qué hablar? Fabián, hay una talla muy buena, una anécdota muy buena cuando íbamos al Mundial. Cuéntate. Javier, el utilero, ¿ya? Salimos al aeropuerto, rumbo a Francia, y al Javier, el Fabián andaba con cajas de chicle, dos en uno. ¿Ya? Compraba, comía chicle todo el día. Y lo sacaba y le hacía así a la... ¡Un amijito! Le decía. Y le dejaba el chicle pegado. Le pegaba el chicle. Y Javier le pegó dos chicles acá. Llegamos a Francia, estuvo como 5 días con los chicles acá. Pegado le tuvimos que decir. Pero eso no es nada. Fuimos a ver el cónsul. Son pesados. Fuimos a ver el cónsul. Y estaba al cónsul de Chile en Bordeaux. ¿Sí? Y estaba ahí el cónsul hablando, unos bigotes que teníamos cada bien con corbata. Y yo me cagaba la risa, te lo juro todo. Y de qué te reí, me dice don Nelson. Te lo acosta, don Nelson, profe. Me dice, ¿de qué te reí? Mire el cónsul, mire la oreja. Y lo queda mirando. Y tenía dos chicles pegados acá al cónsul. Y todo. ¿En qué momento el Fabián le pegó los dos chicles al cónsul? Si fue un momento que lo saludó nomás, le tiene que haber dicho, ¡hola, cónsul! Le pegó chicles los dos lados. Y hablaba con los bigotes que no lo aplaudí. Y don Nelson, cagado la risa, cagado, te lo juro. Era muy rabioso, Fabián. Mira, yo te digo que esta tiene una personalidad única. Creo que una de las mejores entrevistas de la temporada de Teleoyó en TVN fue con Fabián Stay, una mejor entrevista. Sí. Mira lo que tú dices. Y le puse comida en el pelo. Sí. Ah, lo tiré para atrás, sí, y sí. Me enseñó cómo se... Porque te acordás que andaba con comida. Era el engominado. Tenía la cuenta que tenía una herida acá con una cicatriz. Y que se la operó. ¿Te acordás que le decíamos que... Decíamos que tenía el contrato con Nike. Porque tenía que ir igual a Nike. Se la tuvo que sacar el huevo. El primer rostro Nike de chiquitito. Claro. Tenía la cicatriz. Tiene igual. Tiene el contrato con Nike. Maravilloso. Se la tuvo que sacar. Maravilloso. No, está bien ahora. Fabián ya es mexicano. Sí, bueno, mi habla. Tiene su vida ya como mexicano. Pero muy simpático ese grupo. Nelson Tapia también. Sí, todos dicen que Tapia era bueno para la talla, ¿no? Sí, él no es mucho de hablar con los periodistas, no los quiere mucho, porque claro, se le tira su mierda de repente, pero entre grupos es rápido para la talla, pasa un gallo, le pasa, pone 10 sobrenombres. ¿Y en qué minuto te metiste al reality, weón? El NACA. El NACA me dijo. ¿El NACA te convenció? Me convenció. Y habló con mi señora. Si yo no quería ir, dije, mira, metés. Y dije, voy a estar encerrado también. Ay, habló con tu señora. Claro, hablaron con ella para que convencieron a mi señora y mi señora me convenció a mí.
Y ahí ¿cómo fue esa cuestión? ¿Cómo fue? La llamaron, pues, y me llamaban a mí, porque el Coca, llamen al guatón, el guatón es bueno para esto, cocina, va a entrenar aquí. Y el Coca, claro, lo que quería es no estar solo él. Claro.